El senador Napoleón Gómez Urrutia advirtió a los ausureros que piensen en México, en sus familias y en los trabajadores, luego que la Junta de Coordinación Política del Senado frenó el debate de la iniciativa para reformar las leyes en materia de subcontrataciones, conocidas como outsourcing. Y por eso digo, piensen sus familias en el futuro. Si a este país le pasa algo y se altera la paz laboral, la, 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 la estabilidad social, bueno, pues todos van a pagar las consecuencias, ¿no? Este, entonces, que moderen su ambición, su avaricia y, y contribuyan como corresponde ante la ley eh, a que el país salga adelante y los trabajadores correctamente reciban sus pagos. En entrevista exclusiva con Otimex, alertó que con ese sistema de contrataciones laborales que ha crecido en el país, no hay economía que lo aguante. No hay economía que resista un sistema de este tipo que se ha vuelto, la verdad, un cáncer para la sociedad, un problema y, y de privilegios que ha contribuido a la desigualdad, a la explotación de la mano de obra, al abandono de los institutos sociales. Y bueno, pues la pérdida de ingresos para el Estado me dijeron que se calcula ahorita ¿Mil millones? más de 500 mil millones de pesos, más de 500, más de 500 mil millones de pesos. Y dentro de ese sistema ahorita ya hay 8 millones de trabajadores bajo ese esquema. De acuerdo con el líder minero y dirigente de la Confederación Internacional de Trabajadores, el dictamen que ya fue aprobado en comisiones busca regular y controlar el outsourcing ilegal y someterlo a las nuevas reglas y procedimientos. Esas empresas terceras, eh, absorceras ilegales, le quitan al trabajador parte de su sueldo. Eh, algunos dicen que hasta el 40%. Los hacen creer, los engañan, que va a formar parte de, de contribuciones a su sistema de pensiones y jubilaciones. No es cierto, se quedan con ese dinero. Más lo que le cobran a la empresa a partir por las facturas. Pues claro que se han hecho fortunas tremendas sin reportar ganancias, utilidades, pagar impuestos. Sin pagar a los trabajadores sus derechos. Hay muchas empresas dedicadas a estos, estos que controlan estos 8 millones de trabajadores ya bajo este sistema. Eh, hay dos grandes grupos que se manejan: uno que se llama GIN Group, G-I-N Group, así, y el otro es eh, Man, no, Manpower. Manpower. Y hay muchas más, pero estos son dos de los más grandes. Entre los puntos que buscan las reformas está que los empresarios no sigan evadiendo impuestos y paguen formalmente las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Infonavit y otros organismos públicos de pensiones y jubilaciones de los trabajadores. Se trata de regular y eh, controlar el outsourcing ilegal y someterlo a las nuevas reglas y procedimientos para que dejen de evadir al fisco, porque esa es una de las características de este tipo de outsourcing o de subcontratación. Eh, cumplan con sus obligaciones con los trabajadores, el reparto de utilidades y otras más. Claro. Entonces, pues qué cómodo, qué gusto, no. qué privilegios a costa si de la los finanza ciudadanos. del país. Hasta como si fueran ciudadanos excepto, externos, exentos de todas estas obligaciones, que el resto de los mexicanos sí tenemos, bueno, pues no es justo, no está bien. Y tampoco va de acuerdo con este proyecto de transformación y de modernización del país. Ante las advertencias de la Confederación Patronal de la República Mexicana de que la propuesta afectará a los empleos y la inversión, el senador dijo que quienes están fuera de la ley son ellos. El fraude no puede ser ni legal ni legítimo ni en México ni en ningún lugar del mundo. No lo es. El fraude es un delito penal criminal que se castiga obviamente con con todo el peso de la ley en cualquier país. Y esto es un fraude, pues no están pagando lo que deberían, ni al fisco, ni a las instituciones, ni a los trabajadores, ni a nadie.